Hola, ¿cómo están ustedes? Yo feliz, 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 conmovido, emocionado, porque este domingo pasado de rebote caí en el Círculo Teatral, que es un foro que está aquí en la Colonia Condesa, donde vi una maravilla de obra infantil. Pero es una obra infantil para niños, para papás, para abuelos, para bisabuelos, para tatarabuelos. Importantísima, se llama Dino Cucaracha. Aborda todos los problemas que están teniendo los niños actualmente y vale la pena que usted, señor, usted, señora, lleve a los niños o que los niños los lleven a ustedes para que vean problemas como el miedo a la oscuridad, el bullying, el problema de los fantasmas, las gentes que los abusan, que abusan de ellos y cómo resolverlo y cómo los padres pueden ayudar. Fue para mí maravilloso, es una de estas cosas en que dice uno, después de la pandemia, los gravísimos problemas que tenemos con nuestro gobierno, que nos hace sufrir por todos lados, que si la tortilla ya está casi a 22 pesos, que si la carestía, los problemas, y de pronto pueden llegar al teatro de nuevo, presencial, en vivo, sentarse y ver un espectáculo para la familia. Dino Cucaracha es algo que vale la pena. Yo no tengo nada que ver en el asunto, nada más que me encantó y verdaderamente vale la pena que ustedes vayan a verlo. Está en el Círculo Teatral, en la Colonia Condesa, Avenida Veracruz, a media cuadra del Parque España. Vayan a verlo, porque son de estos esfuerzos que necesitamos apoyarlos. La gente hace teatro para esto, y qué mejor que un teatro como este que estamos viendo. Maravilloso. Y tengo conmigo la gran fortuna de tener a Jorge Domínguez, que es su productor, su escritor, su director, todo es el todólogo de cómo lo armó. Aquí lo tenemos. Jorge, bienvenido y gracias. Jorge Domínguez. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Aquí tengo atrás Dino Cucaracha. ¿Cómo estás? Wow, muy bien, Sergio. Yo muy contento de todo, todas estas flores que nos has aventado al proyecto y que la verdad me emociona profundamente viniendo de alguien como tú. Y pues contento de que me des este espacio para que todos tus seguidores pues nos conozcan un poquito. Mira, hago un llamado a nuestra asociación Colonia Condesa Herencia de México a que vayan. Nos queda aquí en la Condesa, a mí me queda 2 cuadras, a ustedes les quedarán 3, 4, pero es parte de la Condesa en el Círculo Teatral, que es además otra cosa que hay que quitarse el sombrero con su dueño, verdaderamente, porque es un terreno importantísimo que en el temblor se cayó y lo rehizo totalmente con su propio dinero. En lugar de estar haciéndole el juego a todo el cártel inmobiliario que tenemos aquí en Condesa y Roma, invirtió su lanita y es un teatro precioso y lo tiene ahí y lo ha mantenido y hay que aprenderle a Víctor Carpintero, decirle mis respetos, cuate. Por cierto, cuando vayan, déjenme explicarles algo antes de que lo digas tú, lo digo yo. Está en la calle de Veracruz, a media cuadrita del Parque España. Pero hay una cosa importante, del lado de la Condesa, es decir, del lado donde está el teatro, se puede estacionar donde se le dé la gana porque nosotros los de los condechis no queremos parquímetros, pero cruza el camellón y del otro lado sí hay parquímetros, que es la Roma Norte. Entonces, llévese o sus monedas o su aplicación para pagar el parquímetro del otro lado o de este lado o si no vayas en un Uber. Pero bueno. Jorge, ¿de dónde salió esta idea de Dino Cucaracha? Bueno, yo traía ya un deseo enorme de trabajar con Muppets, con botargas, con marionetas. Desde niño siempre ha sido como mi fascinación. Ya había tenido la oportunidad de explorar este mundo con otros dos montajes que tengo. Y esta vez yo inicié este texto con un fragmento de 15 minutos para un proyecto que se llamaba Microteatro. No sé si lo Claro, ubiques. por supuesto. Ya había como 4 en México. Nosotros estuvimos ahí Ah, en exactamente. Manuela y vimos varias cosas también. Sí, fíjate que ahí fue, yo no conocía lo que era microteatro, pero muchos compañeros me decían, oye, ¿por qué no aplicas con un texto? Oye, ¿por qué no aplicas? Y me insistían, y la verdad, yo nunca había ido en ese momento a un microteatro, y fue tanta la insistencia de varios
compañeros que me llegaron, que dije, bueno, ¿de qué se trata? Me mandan la invitación y hablaba que tenía que ser el tema sobre vecinos. Y pues lógicamente yo tenía mucha tela de dónde cortar con los vecinos que yo tenía en ese momento. Hago el texto y lo mando. Pasa el tiempo, yo estaba trabajando un proyecto que se llama Junapu, el gran contador de sueños, donde uso marionetas Bunraku y con música igual en vivo, que es comúnmente lo que me gusta. Explícame qué son las marionetas Bunraku. Son aquellas marionetas que son como de tamaño normal de un niño de 7 años, que son movidas por 3 personas. Alguien mueve los pies, alguien más mueve las manos y alguien más mueve la cabeza. Lógicamente que nosotros, digo algo que me enorgullece decir, es que nuestra compañía es una compañía que nunca ha tenido apoyo ni de becas, ni tenemos patrocinios, todo sale de nuestra bolsa. Yo hablé con las actrices que mueven estos muñecos y les dije, ¿qué creen, mijas? Tres actores no pueden mover esas marionetas, las vamos a mover uno por actriz. Entonces, el trabajo y la investigación fue tan, tan rudo que con idea de ellas mismas, se le hizo a estos muñecos unos dispositivos que se pudieran colocar en el cuerpo para poder amarrar pies, cintura, cabeza y, bueno, con las manos, pues tenían unos comandos. De hecho, uno de los ejercicios que hice, que se tuvo con una de las actrices, fue irse a caminar en Navidad con el muñeco ahí sobre el centro histórico, donde echaban la nieve. Y la idea era, en cuanto los niños vean al muñeco y no te vean a ti, el trabajo está siendo correcto. Y bueno, se estuvo ya videando para ver cómo podía trabajar. Y entonces estábamos sobre ese proyecto encima, cuando me hablan, me mandan a decir que había quedado seleccionado el texto. Y yo, enfermo, tengo un problema de salud, pues finalmente un poco delicado, lo que me hace que en el momento diga, no, pues lo voy a rechazar el ofrecimiento porque no doy ahorita para hacerlo. Los chicos estuvieron insistiendo, móntalo, se lo ofrecí a algunos compañeros actores que yo creía que tenían la capacidad de poder enfrentar el reto. En ese momento no les pudo ser posible. Y pues para no hacerte la larga, pues dije, bueno, dale, vamos a echárnoslo. Y la sorpresa de Dino Cucaracha, lo he dicho en algunas otras charlas, que habla sobre la importancia de no juzgar algo sin antes conocerlo. Y por lo regular, fíjate lo que es el cosmos, mis proyectos me han hecho entender dentro del proceso el mismo mensaje que yo estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque yo, con la enfermedad que traía, yo decía, no, esto va a ser un caos, no voy a poder, es que cómo va a ser esto, es que como el otro. Y yo era el primero, y lo acepto, que le puso barreras a que no se iba a poder, Pues cuando ya se presenta formalmente, resulta que no me dan el horario de niños, sino me dan horario para adultos. Entonces estoy hablando que en el Dino Cucaracha tenía que estar entre obras de cabaret, obras de textos fuertes, y pues la obra infantil, porque no había en ese momento obras infantiles. Y yo todavía decía, no, pues es que esto va a ser igual. O sea, yo estaba en una onda súper negativa. Y cuando la gente empieza a conocer el proyecto, empieza a ser como, oye, ¿qué están haciendo ahí arriba? ¿Y por qué está ese ruido? ¿Y por qué están haciendo esto? Porque, bueno, tú que la viste, te acordarás de la primera canción, que también es con la que acabamos, la gente salía cantándola. Entonces, pues empezó a crear este furor y pues nos empezó a ir muy bien a tal grado que nos volvieron a pedir una segunda temporada y se quedó así. Ya después con los mismos compañeros la fuimos tallereando y fuimos encontrando más personajes, más cosas que se fue agrandando y entonces empezamos a llevarlas a escuelas primarias, kinders y pues, la respuesta era muy, muy padre. Hasta que ahora, bueno, se da ya, se arma todo esto que tú alcanzaste a ver, donde entraron ya nuevos personajes y nuevas canciones. Y Alberto Estrella y Víctor Carpintero, pues muy amablemente me ofrecen el espacio del Círculo Teatral, que es un lugar que yo quiero profundamente. O sea, yo desde que estrenaron ese espacio, yo estaba ahí.
Entonces, pues, quiero mucho y para mí regresar a este espacio fue mágico. Y pues de alguna manera así surgió. Dino Cucaracha me dio una cachetada con guante blanco diciendo, tú eres el que está dando este mensaje y tú eres el primero que dudó. Y bueno, es muy bonito que mis mismos proyectos me den cachetadas y estoy bien contento con la respuesta del público que ha sido fenomenal. Mira, vamos a ver un pedacito de esto, si te parece, claro, para que nos platiques. Vamos, ahí va. Chisquete ya, mientras se ríe. Es por eso que todos nos tenemos que cambiar de lugar continuamente, porque Ricky nos atormenta diariamente. La familia Pulga, a decir verdad, creo que es la más feliz de todas, pues siempre se la pasan riendo, no sé bien de qué. ¡Qué energía, eh! A ver, cuéntanos, cuéntanos. La historia es que la familia Cucaracha se quiere mudar porque van a llegar a su vecindario un montón de otros insectos que no quiere, incluyendo una rata, ¿no? Sí, bueno, el protagónico, como lo dices, es Dino Cucaracha, que es un niño que tiene mucho miedo. Maravilloso Jorgito Alcaraz, que lo hizo. Jorge Alcaraz, te tocó ver a Jorge Alcaraz, que es un niño cucaracha que tiene mucho miedo porque van a llegar vecinos nuevos y en esto de juzgar antes de realmente ver, se imagina que van a llegar monstruos, que van a llegar extraterrestres, que van a llegar ovnis, o que pueden ser gente terrorífica. Y en estos delirios de Dino, pues vamos viendo todo este trabajo de pues estos grandes artistas que me están acompañando. Uno de los trabajos, de los retos que tienen todos estos actores y actrices y músicos es que una vez que entran a escena, nadie sale. Entonces, todos los cambios que está, como ahorita lo acaban de ver en escena, lo llevan a cabo frente a los ojos de los niños y del público, con un aditamento o con un moped o con alguna cabeza o con una máscara, y con solo cambiarse y voltear ya estamos viendo al otro personaje, y ese es el verdadero reto al que se están enfrentando los chicos para que los niños entren en esa ficción. Y bueno, pues, lógicamente quien maneja a Dino Cucaracha, que son dos actores los que están alternando, este domingo estuvo Jorge Alcaraz, el siguiente va a estar la compañera Fanny Alayón. Pues es mantener el orden de esta historia con Dino Cucaracha, mientras somos apoyados por atmósferas que dos músicos impresionantes como son Amairani Jiménez y yo, Dratana, nos van ayudando con esta bella música, ¿no? A propósito de los músicos, te lo voy a dar a ti, ya te dije la sorpresa. Porque es que ya sabes, ahí vamos juntando todo. Me encantó lo que hicieron y dije, como yo soy bajista, dije, me está faltando bajo. Y no tenían ellos, entonces dije, le voy a donar a la obra un bajo. Y te lo daré. Gracias, el domingo para que... Estaban muy felices las compañeras, porque decían, ya vamos a tener bajo, porque pues el bajo lo hacemos con una guitarra acústica. Ya sé, entonces, y pues te digo, te puedes imaginar que un bajista, pues dice, no, perdóname, no me sustituyas con quien no es, ¿no? Entonces, sí, pues eso es parte de la magia, Sergio, que estamos manejando, y creo que justo pues son los retos que a mí me gusta que los chicos emprendan y que muy valientemente aceptaron, y pues tuviste los resultados que estamos teniendo y eso me llena de orgullo. Mira, a mí me conmovió totalmente porque es maravilloso lo que están haciendo, ¿no? Sobre todo que tengan este entusiasmo de invertir su dinero, de preocuparse, de decir, estoy vivo y le entro a lo que venga, ¿no?
Eso es, me pareció verdaderamente maravilloso. En particular, a mí me gustó mucho esta parte. Déjame ver si la logro para ponerla ahorita, que es esta. Déjame abrirla para que la veamos. La rata amarilla. Solo se ven ridículos como el muelotas, porque en el fondo tienen miedo. Me encanta que aborden este tema, ¿no? Uno de los gravísimos problemas, y yo lo he visto en mucha gente de mi generación, generaciones mayores, menores, es el bullying en la escuela, ¿no? Y esta rata amarilla es una que llega a hacerle un bullying a Dino Cucaracha. Le quita su comida, le quita su lonche, que por cierto, aquí este joven dijo, su sándwich es de maní. No te siento, salió, dijo maní, no, cacahuate, maní, muy internacional. Y la forma en que lo combate, ¿no? Eso es maravilloso. Creo que estás abordando temas que le dan uno aquí, en el corazón, ¿no? Porque yo no sufrí de bullying, pero sí tenía un compañerito que era más chico que yo, y le hacían bullying hasta que yo llegué y dije, basta. Porque yo era grandote y fuerte y deportista, y entonces hay que defender a los niños, hay que tener cuidado. Señora, señor, no deje a sus hijos, si lo llegan raros, si se sienten incómodos, hable con ellos, y no, papá, no vayas a salir con tu batea de babas de que digas, defiéndase, güey, ya póngale, no, hay cosas que son diferentes, y eso es lo que a mí verdaderamente me dejó conmovido. Quizás esa fue la parte que más me gustó, y también la parte de que los niños le tienen miedo a la oscuridad. Esa parte fue muy bonita, ¿no? Y cómo aprende la oscuridad a atacarlo y cómo aprende a superarlo. Eso me gustó muchísimo. De veras que vale la pena que vayan a ver esto, ¿no? Oye, cuéntame la música. Cuéntame de la música, me encantó que además hay todo tipo, una melódica, una guitarra, un tambor, unos pongos, hay de todo, ¿no? Y le digo, ustedes saben que yo trabajé toda mi vida en Pal Norte, en Bandamax, trabajé años y años con montones de mopeds, y a mí me sorprendió cómo lo manejaba, ¿no? El Dino Cucaracha me encantó. Un tipo de moped muy diferente del que yo utilizaba. Entonces, es que me emociono de lo que hiciste. Y una de las cosas que más me emocionó, déjame ver si mientras nos platicas un poquito más sobre cómo enfocaste estos temas, quiero mostrarles lo que pasa en tu obra. Déjame ver si lo logro ahorita. Aquí lo tenía yo, déjame ver si es esta. Sí, es esta. Permítame un segundo porque quiero compartir con ustedes esto. Que es cómo los pequeñitos, ahora sí que los pequeñitos, de pronto están interactuando con ellos. Quiero que vean la atención con la cual los niños se la pasan viendo lo que están haciendo. Dicen, caray, qué hermosura de público, que sabemos que el público es el de los niños, es maravilloso. Vean ustedes esto. Es esta niñita, véanlo cómo está. Es una maravilla ver esa niña ahí, ¿no? Y del otro lado había otras. La niña, ¿qué tendría? ¿3-4 años? Sí. Y del otro lado. Y los otros niños, era curioso porque cuando se acerca Dino Cucaracha,
lo estaban saludando. Lo saludaban y otro le daba C5 y además lo apoyaban y todos le gritaban. Esta es una escena muy interesante sobre los fantasmas. Cuéntame sobre los fantasmas. Pues bueno, mira, es que has tocado ya ahorita tres temas bien interesantes, que es el miedo a la oscuridad, los fantasmas y lo del bullying. Rápidamente, como para dejar también eso, estos puntos que tocaste, el bullying, bueno, yo sí viví bullying. Yo sí sé lo que es estar cada día con ese miedo. Y yo vengo de esa generación, como tú decías, de que o te defiendes, o porque nadie se va a meter, ni los maestros. Y los maestros se daban cuenta de los abusos que cometían estos chavitos en la primaria, que porque eran más altos que uno y más fuertes, claro, abusaban, ¿no? Claro. Y entonces yo vengo de un barrio donde o te defendías o te quedabas ahí toda la vida, ¿no? Entonces justo tú acabas de decir algo bien importante. Si los mismos padres están viendo algo raro, y los maestros, que son los que están ahí, no pueden hacerse de la vista gorda. Hemos visto, digo, ahora ya se le puso el nombre de bullying, en nuestros tiempos no existía eso. Era un gandalla, punto. Sí, era el gandalla y te defiendes o qué onda. Ajá, justo, lo de la oscuridad y lo de los fantasmas, yo recuerdo que yo dormí casi toda, bueno, no casi, toda mi infancia en la casa de mi abuelita, en el mismo terreno donde vivíamos mis papás y yo, también vivía mi abuelita. Pero desde niño mi mamá me mandaba a dormir con mi abuelita para que ella no se quedara supuestamente sola, y yo hice una gran dependencia de mi abuelita, y yo la quería mucho. Entonces, a mí me pasaba mucho que, por ejemplo, a mi abuelita le tocaba irse a la leche entre semana, que daba la leche y tenía que ir por ella, y se iba en todavía oscuro, y yo me despertaba y me daba un pavor que ella se fuera. Yo le decía, entonces llévame. Decía, no te puedo llevar, hijo, tú te vas a quedar, te prendo una lucecita, pero creo que hasta la luz me daba más miedo, entonces me la apagaba, y yo siempre que ella se iba, yo veía que un hombre se paraba en la ventana y se movía. Y un día, y yo me metí en las cobijas, pensando que con eso yo me iba a salvar, y un día que llega mi abuelita, me encuentra llorando. Le digo, es que no quiero que te vuelvas a ir, porque hay un hombre ahí en la ventana que se para justo cuando tú te vas. Y dice, a ver, y apaga la luz, y se empieza a reír, dice, ven, párate. Y me paro con ella, y me dice, pero cierra los ojos, y vas a tocar al hombre que está, que yo estoy aquí, te voy a defender. Y me acercó y era una cortina. ¡Ah, era qué bonito! ¡Ay, me hiciste que me emocionara! Entonces, lo único que hice fue, pues, adaptar esa parte. Todo lo que ves, yo tengo la fortuna de que todos los proyectos que hay en Granma son escritos y dirigidos por tu servidor. Mira, y tienen que ver con una parte de eso. Hay una cosa que me comentaban mis amigos, los escritores y muchos de los directores, y dice, un escritor solamente sabe escribir sobre sí mismo. Entonces, me encanta, y sobre todo, que tengas esa honestidad de decirlo, ¿no? Y que sepas cómo se puede resolver, ahí está la solución. La forma en que lo hace, no vamos a avanzarle más porque tiene que ir a verlo. Y quiero que vean esta otra parte que a mí verdaderamente me conmovió. Quiero que vean esto, permítanme un segundo, porque esto es una de las cosas que dice uno, para eso se hace teatro, para eso se tiene este tipo de trabajo, y véanlo, por favor, vean esto. Están allá afuera. ¿Sería una grosería de nuestra parte si nos hacemos esperar? Está bien. ¡Señora cucaracha! ¡América! Mira, te presento a mi hijo, Dino. ¡Hola! Me llamo Estrella. ¡Hola! Estrella, se llama Estrella. Ah,
a fin de cuentas, final feliz, esos dos niños me hicieron la función a mí. El papá lo detenía, el niño pateaba al ritmo de lo que estaban tocando la música y bajaban, iban y venía. Y qué emoción, digo, para ti debe haber sido verdaderamente la parte más emotiva del mundo, ¿no? Pues fíjate, para mí todos son mis hijos. Entonces claro. Imagínate que me los chulen, me hace sentir muy, muy, muy contento, me hace sentir, dices, para esto estoy dedicándome a esto, vale la pena todos los obstáculos. Tú lo dijiste ahorita, hace ratito, venimos de momentos bien difíciles. Yo perdí lamentablemente gente que quiero, este rollo. Yo estuve muy grave hace un año y yo pensé, sí, y bueno, y la verdad es que en el momento de la enfermedad no fue la bronca fue después. Se me complicaron las secuelas con otra cosa y me puse muy grave y por poco no la cuento. Entonces, bueno, como dicen, te salvas del rayo, pero no de la raya. Todavía así no estaban tu raya y afortunadamente nos da esta maravilla de Dino Cucaracha. Déjenme mover para acá para que vean. Ahí aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, lo alcanzan a ver. Domingo, cuéntanos eso, por favor. Sí, vamos a estar todos los domingos de abril. Acabamos de estrenar, como bien lo dices, el 3 de abril. Y vamos a estar cuatro domingos más, que es 10, 17, 24 de abril. Y el primer domingo de mayo, estamos a la 1:00 p.m. en el foro del Círculo Teatral de Alberto Estrella y Víctor Carpinteiro. Y como ya lo vieron, hay música en vivo, que es original. Estamos con Muppets y con actrices y actores muy profesionales. Me faltó mencionar a Haruka Ríos y a Karina Linares, que también son las que hacen todos los personajes. Y bueno, lo único que se les pide pues, es que lleguen pues por lo menos media hora antes para que alcancen lugar, porque bueno... Afortunadamente están llenos, sí. Afortunadamente nos estamos llenando y ahorita creo que vamos otra vez ya casi a punto de llegar a nuestro tope para este domingo. Entonces todavía quedan boletos, pero si pueden mandarnos un mensaje por inbox a Granma Producciones, o si conocen a alguno de los artistas que están, les pueden escribir y se les da todo, por si quieren apartar sus boletos o quieren comprarlos desde antes, también. La entrada es general. Aquí lo dejan, dejen su mensaje aquí en mi canal de YouTube y yo me hago responsable de llegarle los datos de ustedes. Perfecto. Teléfono, correo, tenemos que hacer. Ya lo escucharon, ya lo escucharon, ahí está. Y pues nosotros felices y encantados de que nos puedan acompañar. Ya viene vacaciones. Entonces, pues si no tienen a dónde ir, esta sería una buena opción que nos acompañaran. Además, es muy fácil llegar. También tienen otra oportunidad. Si no tienen coche para llegar, es muy fácil. Se pueden bajar en el metro Chapultepec, se salen por la salida de Avenida Veracruz, caminan 1-2 cuadras, llegan a un magueyote precioso, siguen caminando, que además está muy bonito, está lleno de jacarandas, caminan 1 cuadra más, que es la calle de Cuernavaca, la que sigue es Atlixco y en la que sigue está a la mitad. O sea, son 5 cuadras desde el metro. Y si les da flojera también, porque vienen por Insurgentes, se pueden bajar en Insurgentes también y bajan a la altura de Durango, se vienen caminando y es facilísimo. A nuestros amigos de provincia, vayan, ahora vengan, que vengan de vacaciones, vale la pena, traigan a sus hijos. Si no tiene hijos, si no tiene nieto, vaya usted a verlo. Porque se le va a conmover y se le va a poner la carne de gallina, de la emoción, de ver cómo Dino Cucaracha supera todos sus problemas, el bullying, los fantasmas, la oscuridad, lo que quieran, ahí lo supera para finalmente terminar con su galana, la otra cucaracha. Entonces, vale la pena. Jorgito, de veras, mi respeto contigo. Me quito el sombrero. No, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? Estoy emocionado de ver que haya gente que todavía crea en la humanidad. Y eso es lo que estás haciendo, ¿no? Así es que, bueno, ya no se lo hacemos más largo. Recuerden, música en vivo. ¿Cómo se llaman las chicas? Sí, tengo por la fortuna de contar con la presencia de Amairani Jiménez, una gran multiinstrumentista, y la música la compusimos entre mi compañera Joe Dratana y un servidor, y ella hace los arreglos musicales,
Y bueno, y en el talento artístico está Haruka Ríos, Karina Linares, y están alternando Nino Cucaracha, Jorge Alcaraz y Fanny Alayón. Perfecto, porque siempre hay que darles crédito, después echan pleito de que por qué. Oye, ¿quién hizo los Muppets? Una compañera que se llama Claudia Olvera, una artista muy importante, y mi mamá. Mi mamá, Yolanda Aldama. Entonces, entre ellas hicieron todo nuestro trabajo. Hay un trabajo de equipo, de amigos, de familia, que estamos tratando de levantar esto. La producción ejecutiva es de Piedad Arcos también, que ahí anda echándole el bofe y poniendo la cara para los trancazos por nosotros. Hombre, un besote a todos y sobre todo un aplauso a tu mamá. De mi parte. ¡Bravo! Ok. Aquí, recuerden, mándenme todo, yo les mando la información. Es más, si se portan bien y nos mandan sus datos, ¿qué tal que les regalamos 2 pases dobles para que puedan llevar a sus niños ahí? Ahora, órale. Niño, tú lleva a tu abuelito, a tu papá, a quien sea. No es para el papá, si no es para ti, tú los llevas. Y le regalamos 2 pases dobles para alguna de las funciones, nada más que tienen que mandarme el mensaje, dejarme recado y comunicarnos con ustedes para que los tengan. Gracias. Vamos. Y vale la pena, Dino Cucaracha. Maestro. No, muchas gracias, Sergio. Abrazo. Gracias por el espacio y por las bonitas palabras a nuestro proyecto. Muy merecidas. Gracias. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y vayan a ver Dino Cucaracha en el foro del Círculo Teatral. Es Veracruz, ¿qué número? ¿Quién sabe? 107. 107, a media cuadra del Parque España, frente a donde está el Hotel Condesa de Efe. Ahí mero es. Hasta pronto. Ahí mero.